Actualizamos los datos del coronavirus en Huelva. Empleo amplía el plazo al 2 de noviembre para las ayudas estatales a la solvencia y mantenimiento del empleo. Diputación impulsa un plan de movilidad eléctrica para la adquisición de vehículos y puntos de recarga en la provincia. Jesús González destaca que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 recoge 8,2 millones para industria, comercio y turismo, un 70% más que en 2021. Ciudadanos exige a Sánchez que defienda a los agricultores onubenses en la negociación de la PAC en Europa. Unidas Podemos valora el incremento del gasto social de los presupuestos generales del Estado en beneficio de la población de Huelva, mientras García Palacios le mete fuego a esta salida justa de la crisis. Los distritos sanitarios de Huelva elaboran un vídeo y carteles informativos para sensibilizar sobre la prevención del cáncer de mama. Diputación inicia los talleres de crecimiento personal y social 2021-2022 con la participación de más de 1.800 menores y adolescentes. Actualizamos los datos del coronavirus en Huelva. La Consejería de Salud y Familias informa que actualmente 181 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los cuales 46 se encuentran en UCI. Por provincias, centrándonos en los datos de Huelva, habría 26 positivos más. Hospitalizaciones serían 3 más en UCI. Habría 0 pacientes. No se registra ningún fallecido y habría 8 recuperados más. Empleo amplía el plazo al 2 de noviembre para las ayudas estatales a la solvencia y mantenimiento del empleo. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha ampliado al 2 de noviembre el plazo para solicitar las ayudas estatales a la solvencia empresarial dirigidas a empresas y autónomos, así como los incentivos al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE, independientemente de la actividad económica a la que se dediquen. Una segunda convocatoria, dotada con 165 millones de euros, que prevé beneficiar a más de 43.200 empresas andaluzas. Coincidiendo con el anuncio de la ampliación de plazo, el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Antonio Agustín, ha recordado que tras la última modificación del Real Decreto Ley por parte de la Consejería de Empleo, solventando las graves dificultades que muchos solicitantes tenían para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa estatal inicial, se ha creído conveniente ampliar la fecha para ofrecer más plazo al tejido empresarial onubense, sobre todo a los autónomos que se rijan por módulos, ya que no tendrán que justificar sus pérdidas. Diputación impulsa un plan de movilidad eléctrica para la adquisición de vehículos y puntos de recarga en la provincia. La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha presentado a los alcaldes y alcaldesas de la provincia el plan de impulso a la movilidad eléctrica, dotado con 2 millones de euros y destinado a los municipios menores de 20.000 habitantes. A través de este plan y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los municipios podrán acogerse a las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y para la instalación de puntos de recarga de uso público. Según la presidenta de la institución provincial, este plan responde plenamente a nuestro afán por emprender políticas que nos permitan avanzar hacia un futuro en igualdad de oportunidades, de cohesión social y territorial y siempre con la innovación como eje del desarrollo. Vamos a conseguir igualar las oportunidades y las posibilidades de las personas y los municipios, independientemente de dónde se encuentren y de cuáles sean sus dimensiones y números de habitantes, de tal manera que quienes se desplacen con un vehículo de energía eléctrica a lo largo y ancho de la provincia de Huelva siempre puedan contar con un punto de recarga público. Jesús González destaca que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 recoge 8,2 millones para industria, comercio y turismo, un 70% más que en 2021.
El portavoz de comercio del Grupo Socialista en el Senado ha afirmado que el Gobierno de España ha proyectado en los presupuestos generales del Estado para 2022 una partida de 8.262,98 millones de euros para desarrollar por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este montante se ve incrementado en un 70% con respecto a lo que recogía el actual ejercicio de 2021, que eran 4.860 millones de euros, lo que denota la preocupación y el interés que tiene el gobierno de Pedro Sánchez por dar un impulso fuerte a estos sectores que son tan importantes para el desarrollo de la economía nacional en general y para la provincia de Huelva en particular. Ha comentado el senador socialista onubense Jesús González, que es portavoz de comercio en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Alta. Ciudadanos exige a Sánchez que defienda a los agricultores onubenses en la negociación de la PAC en Europa. La coordinadora de la Formación Liberal en Huelva, María Ponce, destaca la apuesta del Gobierno de Ciudadanos en la Junta por el cultivo tradicional con ayudas de 29 millones de euros para el sector hortofrutícola onubense. La coordinadora de Ciudadanos en Huelva y senadora por designación autonómica, María Ponce, ha criticado que el gobierno de Sánchez asfixie a los agricultores onubenses, no defienda sus intereses frente a terceros países y no los tenga en cuenta en la negociación de la PAC, en la Política Agraria Común. En este sentido, Ponce ha exigido a Sánchez que atienda la opinión de Andalucía, una de las comunidades a la que más afecta la PAC, y de nuestros agricultores, puesto que el reparto acordado supone una pérdida de 180 millones de euros anuales para nuestra tierra. Ponce, que ha visitado la cooperativa agroalimentaria Virgen del Rocío de Almonte junto a su presidente, Antonio Ramos, ha insistido en que el gobierno asfixia a nuestros agricultores con subidas de impuestos del diésel, la electricidad o el salario mínimo interprofesional, cuyos costes soportan los agricultores y en cambio no defiende sus intereses frente a la competencia desleal de terceros países como de Marruecos o Egipto o Sudáfrica, que no pasan los estrictos controles sanitarios que deben cumplir los nuestros por exigencias de la Unión Europea. Unidas Podemos valora el incremento del gasto social de los presupuestos generales del Estado en beneficio de la población de Huelva, mientras García Palacios le mete fuego a esta salida justa de la crisis. Al exdiputado en el Congreso y secretario de Universidades de Podemos Andalucía, Alejandro García, y el portavoz del grupo de Unidas Podemos en Diputación, David Calderón, han valorado positivamente este viernes el incremento del gasto social de los presupuestos generales del Estado en Huelva, con un aumento del gasto per cápita que ha llegado a los 400 euros por onubense, 130 euros más que el año anterior. Ello va a permitir que en Huelva no se deje a nadie atrás y se atienda a toda la población, haciendo hincapié en los sectores más vulnerables. Así, ambos representantes de la confluencia han mostrado su sorpresa e indignación ante la quema de los presupuestos generales del Estado onubenses por parte de la cúpula de la FOE y la Cámara de Comercio de Huelva, con José Luis García Palacios y David Toscano a la cabeza. Estos dejan claro que están en contra de unos presupuestos que presentan cifras nunca vistas a nivel de protección social en la provincia y que permiten una salida justa de la crisis provocada por la pandemia. Los distritos sanitarios de Huelva elaboran un vídeo y carteles informativos para sensibilizar sobre la prevención del cáncer de mama. Los distritos sanitarios de atención primaria Huelva Costa y Condado Campiña han elaborado un vídeo y carteles informativos dirigidos a concienciar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y animar a la población femenina diana a participar en el programa de detección precoz de esta enfermedad. Los materiales se han distribuido entre los centros de salud dependientes de los distritos y las asociaciones de pacientes a través de sus perfiles en redes sociales, con motivo de la conmemoración esta semana del Día Mundial del Cáncer de Mama. En sus contenidos se explica que el cáncer de mama es un tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas y en todos los países occidentales y que su detección temprana es fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad y aplicar tratamientos menos agresivos a las pacientes, gracias a un abordaje integral
individualizado de los equipos profesionales que tratan esta enfermedad. De hecho, se estima que el diagnóstico en fases iniciales facilita la curación en cerca del 90% de los casos, situándose en la actualidad en más del 70% de las mujeres que conservan su mama tras la cirugía de extirpación del tumor. Diputación inicia los talleres de crecimiento personal y social 2021-2022 con la participación de más de 1.800 menores y adolescentes. El vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García, ha anunciado el inicio de los talleres de crecimiento personal y social que Diputación viene desarrollando desde hace 25 años bajo la anterior denominación de Taller de Educación en Valores, en las 9 zonas básicas de servicios sociales de la provincia. García, que ha asegurado que la actividad contribuye a la consecución de una sociedad más justa y tolerante, ha explicado que los talleres han comenzado esta misma semana en sus 2 niveles y con la adhesión de la práctica totalidad de los municipios onubenses. Más de 1.800 menores y adolescentes participan en esta edición, que concluirá en junio de 2022 con sesiones y actividades lúdicos y formativas en las que se trabajará la autoestima, la convivencia familiar, la educación emocional y las relaciones sociales, así como la diversidad, el uso responsable de las nuevas tecnologías, la igualdad de género y los hábitos saludables. Actualizamos los datos del coronavirus en Huelva. Empleo amplía el plazo al 2 de noviembre para las ayudas estatales a la solvencia y mantenimiento del empleo. Diputación impulsa un plan de movilidad eléctrica para la adquisición de vehículos y puntos de recarga en la provincia. Jesús González destaca que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 recoge 8,2 millones para industria, comercio y turismo, un 70% más que en 2021. Ciudadanos exige a Sánchez que defienda a los agricultores onubenses en la negociación de la PAC en Europa. Unidas Podemos valora el incremento del gasto social de los presupuestos generales del Estado en beneficio de la población de Huelva, mientras García Palacios le mete fuego a esta salida justa de la crisis. Los distritos sanitarios de Huelva elaboran un vídeo y carteles informativos para sensibilizar sobre la prevención del cáncer de mama. Diputación inicia los talleres de crecimiento personal y social 2021-2022 con la participación de más de 1.800 menores y adolescentes.